Thank you.
Buenas noches. Buenas noches. Como decía Juan, bueno, pues he estado este mes aquí medio en nómina y plantilla. Y esta noche es la última noche que voy a estar aquí, de momento, espero. Y es una suerte, de verdad que es una suerte y sobre todo una alegría inmensa contar con todos los músicos, pero especialmente con Pancho, con quien me une muchas vivencias y convivencias de hace años. Y bueno, pues eso, es una suerte contar con Pancho Amat. En el piano, bueno, en el piano todo el mundo sabe que está sentado en el piano, porque este es un piano. Así que nada, Luis Guerra al piano. No voy a decir la percusión, porque esto ya se ve que está en la percusión. Muchas gracias también con Moisés, que también hace muchos años que convivimos en muchas circunstancias. Moisés Porro. Hemos empezado con un tema de una descarga de Cachao, del gran contrabajista Cachao, que se llamaba Redención. Y vamos a seguir con un tema más antiguo, clásico, de un compositor cubano llamado Manuel Sahumel, de finales del siglo XIX, creo, de por ahí, y compuso este tema que está, a pesar de los años que hace que lo compuso, todavía está de actualidad, porque lo tocamos nosotros. Entonces, este tema que vamos a interpretar se llama El pañuelo de Pepa. A ver si les gusta. Thank you.
continuación vamos a cambiar de registro porque en el próximo tema, aquí Pancho y yo vamos a cantar una canción como se canta. Como se canta en algún sitio. Bueno, la canción, presten oídos a la letra porque la letra es buenísima. Y nada más. A ver si les gusta, se llama Flor de Pantano. A ver qué tal.
tiene su oficio, que con mítica unción besé su mano y pensé que hay quien vive junto al vicio, como vive una flor junto a un pantano. Un bolero, bolerazo. La letra no se preocupe, que no lo vamos a cantar. Vamos a hacer un tema de Consuelo Velázquez, la compositora que dio fama a un tema suyo que se llama Bésame Mucho, que muchos conocerán. Bésame Mucho, ¿cierto? ¿Conocen Bésame Mucho? ¿Sí? Bueno, pues no la vamos a tocar. Vamos a tocar otra muy bonita también, que si no la conocen, la pueden ampliar su armario de canciones con esta canción de Consuelo Velázquez que se llama Verdad Amarga. ¿A que sí? Thank you.
Thank you.
Luis Herrera. Moisés Porro. El que da la hora. Thank you.
interpreta. Vale. Thank you.
Thank you.
continuación una canción de Marcelino Guerra, compositor cubano, afamado, alias Rapindey. Compuso este tema que se llama A Mi Manera, como el otro, pero mejor. Sí, como My Way, pero más latín. Y la letra también. A ver si les gusta. Bueno, todo lo que empieza, pues acaba. Así que vamos a hacer el último tema. Bueno, la última, supuestamente, ¿no? Porque ya veremos, a ver. Como decía ayer un amigo, que en todos los restaurantes al final te dan un chupito, normalmente. Así que nada, bueno, acabamos con este tema de Pedro Flores, que se lo dedicamos a nuestro amigo Jerry González, que enseñó este tema. Ustedes, no sé, pero yo, por ejemplo, los regalos que más me gusta que me hagan son que me enseñen canciones. Y por eso, pues, también se lo dedico a Jerry por eso. Pero vamos, para nosotros creo, para eso seguro también,
que le regalen a uno una canción, que le enseñen una canción, eso es lo más hermoso que puedo ver. Bueno, pues nada, Luis Guerra en el S. En este, Moisés Porro. Este. Y es un honor y pues una lástima porque esta es la última noche de este periodo que voy a tocar con todos estos músicos, pero estamos muy contentos que ha venido este noviembre, esta temporada. Estamos muy contentos de contar con la presencia musical humana de Pancho Amat. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias a... Ya como es el último día que estoy aquí, pues ya me despido de todos. Gracias a todos, a Thaís, Iván, Alfonso. En el sonido tenemos también a Fernando, un fuerte aplauso. Así que nada más, nos vamos con este tema de Pedro Flores, Obsesión. Perdón. Sí, una cosa. Yo que vengo de más lejos, aprovecho también la oportunidad para agradecer a Juanito, que tuvo la gentileza también de propiciar que estuviéramos aquí, a este espacio encantador. Y a todos estos músicos, Moisés, que lo conozco también igual que Javier, de mucho tiempo, un hermano, Luisito, otro hermano más joven que se incorpora también, y Javier, que bueno, pues, este es uno de los bajistas más sui generis que yo he visto. Sí, sí, porque lo más difícil en la vida es tener identidad. Sí, ¿verdad? Usted puede tocar muy bien, pero... ¿Cuánta gente hay que toca bien? Y lo hace bien todo. Lo que pasa es que Javier lo hace bien y lo hace distinto. Javier es uno de los bajistas mundanos, de esos que andan en cualquier lugar del mundo, que conoce la música cubana a la perfección. No la del día, no la del momento. Digo la de la raíz. Javier pudiera tocar con cualquier orquesta de Cuba, con cualquiera, de cualquier época. De raíz o contemporánea o moderna. Para mí es un placer. Estas canciones que cantamos con Javier, no todos los cubanos se las saben. Estamos hablando de canciones emblemáticas del mundo de la música tradicional cubana y las hacemos aquí como se pudieran hacer en la Casa de la Trova de Santiago de Cuba. Así espontáneamente tú llegaste, engancha aquí con ese sentido de la improvisación, tal como hace la música allí, fresca, espontánea, así lo hacemos así. Lo hacemos aquí. Me parece que estoy en Santiago. Sí, sí. En lugar de con marrón, con más vino. Pero bueno, nada, gracias Javier. Y bueno, pues que la vida nos dé salud y que se repita. Y gracias Juanito. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Thank you.
Thank you.
Bueno. ¿Está el equipo puesto? Fernando, ahora. Pero bájame un poquito que tengo voz de hombre. Sí, es que no nos vemos, está la columna en medio, la columna de Urruti. Bueno, ustedes lo han querido. Vamos a hacer un estreno mundial aquí. No se había tocado jamás en este local el tema que vamos a tocar y cantar. Seguro que no se había tocado. Entonces vamos a ensayar para mañana, que no tenemos trabajo, pero este tema que era de la Larraga, no sé qué. Es un tema que se titula La cleptómana. Hoy sí, pero de antes, no de ahora. Ahora hay seguro que hay golpes y tal. No, entonces era cosa. La cleptómana que robaba esta palabra que antes se decía, pero ya no, las fruslerías. Las fruslerías eran boberías, tonterías, así que... Pues lo que cogían los cleptómanos, ¿eh? Entonces, nada, para todos ustedes y bajo su responsabilidad, vamos a hacer la cleptómana que seguro que les va a gustar. Era una cleptómana.
de bellas fruslerías y sin embargo quiso robarme el corazón. Thank you.